Buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a la saga de catas y a este canal de alquimia y de ayuda a vuestra alquimia. Hoy os traigo Bavarian Cream de Capella Flower del formato 13 ml. Vamos a hacerle la revisión y la cata a este aroma que, bueno, lo he elegido porque es un aroma que, bueno, lo gastan muchísimos alquimistas y, bueno, es bastante común en todas las alquimias. Así que vamos a pasar a la pizarra y allí os explico un poquito más de este aroma. Pasamos a la pizarrita. Bueno, ya estamos aquí en la pizarra y aquí tenéis el de Capella Flower, la Bavarian Cream. La Bavarian Cream es un aroma que, bueno, básicamente está compuesto, como todos, por una compleja aportación de materias primas y entre ellas, bueno, las que se evidencian son los alcoholes que tienen y la vainillina que tienen. La vainillina que tiene le va a ayudar a que sea un aliado de nuestras cremas. La Bavarian Cream se utiliza y se ha utilizado, como yo he observado y según yo he visto con mi experiencia, pues bueno, pues para crear cremas. Perdón, lo que tiene un hándicap, tiene un pero, un contra, que es que contiene alcoholes, contiene alcohol bencílico. Entonces, bueno, estos alcoholes que contienen, entre ellos el alcohol bencílico en una cantidad bastante elevada, hace que notemos como un regusto químico, sobre todo yo luego lo explicaré en la cata en el primer plano. Claro, al contener estos alcoholes, con lo que mejor casa son con frutales, con frutos secos y con frutales, como he dicho, repito, fresa, limones, ácidos, etcétera, etcétera. Todo lo que son frutas, melón, mango, piña, todas estas frutas que contienen ésteres, alcoholes, le va muy bien porque al estar compuesto todo por alcoholes, bueno, pues simplemente lo vamos a airear mucho, les vamos a dar oxígeno, el bote va a tener mucho oxígeno, necesitan todos estos alcoholes, necesitan mucho oxígeno para que se oxiden y mejore la maduración. Ya os digo que es parte de lo que ha alimentado, o sea, aparte no, ha alimentado este aroma, el hecho de los mitos estos de agita cada dos días y el líquido mejora. Porque verdaderamente cuando le metían dentro el oxígeno y lo movían cada dos días, él mejoraba de verdad, porque necesita mucho oxígeno. Y con el oxígeno se oxidan estos alcoholes y el aroma, el líquido donde contiene el aroma mejora, ¿no? Entonces, bueno, cuando lo incluyamos con frutas, vamos a poder gastarlo hasta un 5% y nos va a dar una cremosidad a las frutas importantes y un toquecito de vainilla que va a redondear los frutales y nos va a ayudar muchísimo. Es idóneo para mezclar con las frutas. También es verdad que he visto que se utiliza y lo he utilizado yo también con muchas cremas que pueden contener chocolate y van hacia pasteleros. En este caso vamos a utilizarlo en menos proporción, puesto que no le va a venir bien a nuestra mezcla de mantequillas y cosas y materias primas que contienen estos aromas pasteleros, algo que contiene tanto alcohol, porque le da un regusto que no puede ser demasiado agradable en el vapeo y puede estropear algún líquido a grandes dosis, digo. Entonces, cuando busquemos un pastelero y una crema, nos vamos a apoyar de más cosas, leche, nata, etcétera, y lo vamos a poner a dosis pequeñas, 0,1, 1,5, una cosa así, entre 1, 1,5, algo así, para ayudar y apoyar cremas y darle consistencia. Sí que es verdad que podemos llegar incluso hasta el 2,5. Ya con las frutas lo vamos a utilizar hasta incluso al 6%, lo podemos utilizar mezclado con frutas porque va espectacularmente bien la química de este aroma con la química de las frutas. Entonces, bueno, es un gran aliado, por eso lo traigo y lo reviso, es un gran aliado de la alquimia, es indispensable en cualquier alquimista que haga alquimia compleja y, bueno, poco más os puedo decir. Que ese regustito a vainilla es muy agradable y lo redondea y que vamos a pasar al primer plano y así os doy mis impresiones y mis percepciones de a lo que sabe. Bavarian Cream Capella Flower. Pasamos al primer plano. Bueno, aquí estoy con la prueba de 10 ml. He hecho una prueba al 8%.
con una densidad 60 VG 40 PG, que sabéis que bueno, es un estándar que utilizo mucho junto con la 50-50. En estas catas, bueno, he querido hacer los 60-40 al 8%, me ha parecido suficiente. Y bueno, os lo enseño otra vez, aquí está, de Capella Flower, 13 mililitros, el Bavarian Cream. No lo he dicho en el plano de la pizarra, pero bueno, estoy aquí con un single coil, el Hadali, que me parece excelentísimo para las catas. Y bueno, espero que este Hadali nos vaya a ayudar con esta cata. Tiene una resistencia que me está dando 1,02 ohmios, un ohmio, lo tengo a 13 vatios, o sea, tengo, si no una calada RTL, una calada DL, pero la verdad, con muy poco calor, que va a degradar muy poco el líquido, puesto que contiene alcoholes, y quiero, con este Hadali vamos a intentar buscar todos los entresijos de este aroma. Vamos allá, cuanto antes, al grano, y vamos a probarlo. Muy bien, ya lo tenemos bastante controlado esto, y bueno, tiene ese regustito químico que os he explicado, que es por los alcoholes bencílicos. Necesita mucho oxígeno, yo creo que lo he percibido porque aquí no ha tenido mucho oxígeno, como veis, tenía poco oxígeno. Si hacemos alquimia, siempre lo vamos a poner, le vamos a dar bastante movimiento magnético al mezclador, y si lo ponemos en un bote sin mezclador, le vamos a dar más del doble de oxígeno, que tenga mucho oxígeno. Momentos antes de vapearlo lo vamos a abrir, es cuando vamos a disfrutar y verdaderamente vamos a poder que nos aporte todo lo que nos puede aportar en una mezcla. Es un aroma enteramente cremoso, es una cremosidad vainillada que no recuerda a las custard, porque es otro tipo de avainillado. Tiene como a lo lejos una nota de canela o algo así, o de algo más, o de alguna semillita de cardamomo o alguna cosa así, o canelita, muy a lo lejos. La vainilla está presente, muy presente, y una crema muy suave que, con un buen acompañado de un buen golpe de garganta, hace que sea una cremita verdaderamente, si no igual que la que se come, que la crema bávara que se come, bueno, bastante muy bien lograda. Recrea esto, nos puede ayudar muchísimo con muchas mezclas. Cuando lo utilicéis con frutas podéis aumentar el tanto por cien bastante, porque casa muy bien con la química de las frutas. Cuando lo utilicéis en pasteleros y en cremas os tendréis que apoyar de leche y otras cosas para ayudarle a que la crema, no su química del Bavarian Cream no estropee nuestro líquido con esos alcoholes que contiene. Y si queréis también le podéis añadir un poquito más de vainillina o le podéis añadir unas gotitas de timaltol, un poquito para apaciguar ese puntito químico que, bueno, puede llegar a destacar si ponéis mucha cantidad. Vale, bueno, pues yo me quedo aquí con mi Bavarian Cream, vapeándome y catándola, y bueno, muchísimas gracias por estos ratos que estáis conmigo, os lo agradezco de corazón, muchísimas gracias y hasta la próxima cata.